Bien, alumnos, hoy os voy a enseñar a hacer binario. ¿Qué es el binario? Es el lenguaje de máquina que entiende el ordenador. Solo entiende de unos y ceros. Pasa corriente, no pasa corriente. Y hoy os voy a enseñar los números en binario para que podáis hacer una serie de operaciones. Apuntad, por favor. 1 es 1. 2 es 10. 3 es 11. 4 es 100. 5, 101. ¿Lo vais apuntando? Perdona una pregunta. Hostias. No llego. Hostias, si no cojo el boli, no podré tomar apuntes. Si no cojo apuntes, suspenderé el examen. Si suspendo el examen, suspenderé el curso. Si suspendo el curso, no me darán el título. Si no me dan el título, no podré encontrar trabajo. Si no me aceptan en ningún trabajo, no tendré dinero. Si no tengo dinero, no podré vivir ni tampoco comprar comida. Si no compro comida, me moriré de hambre. Si sufro de hambre, enfermaré. Y si me pongo enfermo, me moriré. Tengo que coger ese boli. Joder. Ven, ven. Acércate, acércate, ven. Acércate. Vaya, ya me acerco yo. ¿Te gusta estudiar? Sí, lo has adivinado. Por el título ya sabes de qué voy a hablar. Si hay una cosa que no me gusta de los estudios es que hay que madrugar para ir al colegio o al instituto o a la universidad o donde tú estudies. Porque no nos engañemos, a nadie le gusta pasar por un momento como este. De la mañana. Joder. 5 minutos más, joder, macho. Es que no puedo dormir tranquilo. Luego de esos 5 minutos de más que siempre se dicen, suele pasar algo parecido a esto. Tonto, no. Por ahí no, no, no. Ahora sí, buenos días. ¿Qué hora es? Dios, qué tarde, guau, guau, guau. Si solo hayan pasado 5 minutos. Yo no sé por qué nos empeñamos en inventar una máquina del tiempo. Cuando durmiéndonos 5 minutos, avanzamos en el tiempo de una manera brutal. Luego de llegar tarde al colegio, por haberte dormido, toca ir a clase. Y en clase te pueden pasar situaciones así. ¿A que no sabes qué me pasó ayer? Cuenta, cuenta. Pues mira, iba por la calle paseando al perro cuando de repente otro perro se acerca. Hostia, qué ¡Pum! Empieza fuerte. mi perro con su perro a pelearse y Ay, tal, Dios y yo mío. hago apartándolo y tal, para que A se... ver, callaos ya. Señor Mark. ¿Qué? Expulsado. ¿Pero por qué yo? Si son ellos los que No, hablan. no, 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 no me cuentes excusas. A la calle. Bueno, pues me voy. Ahora va a ser que yo tengo la culpa de todo. ¡Hala, veo! Que la profe me tiene manía, siempre me culpa a mí. Oye, pero que a mí no me ha pasado, ¿eh? Ya dijimos que todo le pasa a un amigo, a mí nunca. Luego están los exámenes, esas cosas que nos encantan a todos. Los exámenes no demuestran quién es más listo, demuestra quién sabe memorizar más palabras, porque no nos vamos a engañar. Cuando acabamos el examen, nos olvidamos completamente de todo. Otra cosa relacionada con los exámenes es que a principio de curso vamos con la mentalidad de este año lo voy a probar todo, este año no me va a quedar ninguna. Este año es el mío, este año todo aprobado. Pero a medida que va avanzando el curso, te vas dando cuenta de que la realidad, en verdad, es esta. Ay, es lunes, tengo toda la semana para estudiar. De momento, hoy me lo cogeré de fiesta y me leeré este libro. ¿Puedes quedar? Ok, a las 5 en el parque. Total, si no tengo nada que hacer. Se está tan bien aquí.
Esto es vida. Un momento. ¿No se me olvida nada? No. Tonterías. Un momento, ¿hoy a qué día estamos? Hoy es domingo. Mañana lunes. ¡Ostras, el examen! No sé por qué, pero me siento muy identificado con esto. Es decir, a mí no, ¿eh? A un amigo. Y siempre que estudiamos en el último momento, solemos hacer esto. Si la canasta, apruebo. Esta no vale. ¡Bravo, bravo! Canastón. El tío es listo. Si falla, lo intento otra vez. La gente no lo sabe, pero la mayoría de jugadores de básquet empezaron así. Yo no digo nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale un me gusta y así me ayudarás a seguir haciendo más vídeos y me animarás a continuar. Suscríbete si no te quieres perder ningún vídeo que les hago semanalmente. Y si quieres, puedes seguirme en las redes sociales de Facebook y Twitter, que tendrás los enlaces en la descripción del vídeo. Y nada más, mucha suerte a aquellos que tengáis exámenes estos días. Y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! 4, 100. 5, por el culo te la hinco. 6, 110. 7, en tu culo mi paquete. 1, es 0. ¡Mierda! Oye, ¿y el desayuno a la cama cuando me lo traen? ¡Que soy un princeso! La patita, la patita, la patita. Muy bien, la patita. Dame la patita. Si canasta, apruebo. Muy bien, voltereta combo doble.